Las cosas de Dios. Que hasta Miguel haya querido ir al campo. Así pudimos venir sin que nadie lo supiera. Menos mal que ya estamos aquí. ¿Estás segura, Juanita? Sí, mamá. La vida de una carmelita es muy dura. Lo sé. ¿Por qué aquí en los Andes? La Chela Monte dice que en este convento las monjas no tienen la menor comodidad. Mejor así, mamá. ¿Sí? La reverenda madre priora, por favor. Pase. Creo que es mejor que te deje hablar a solas con la madre Angélica. Yo voy al torno a conversar con la Teresita Montes. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado, reverenda madre. Siéntese. Siéntese. Por fin podemos conocernos después de tantas cartas. No sabe cuánto he sufrido y las dudas que he tenido sobre mi vocación, reverenda madre. ¿Dudas? Desde su primera carta supe que usted había nacido carmelita. Hábleme de las carmelitas. Pero usted nos conoce bien. Bueno. Somos ermitañas que vivimos juntas. Aquí todo es silencio. Vivimos solas con Dios. Aunque en los recreos las hermanas gritan tanto que a veces tengo que tocarles la campanilla para que no metan tanta bulla. Cada carmelita tiene su celda aparte. Ahí hay una cruz sin Cristo. Es en esa cruz donde ella debe morir. Quiere venirse a los Andes porque dice que este monasterio es muy pobre y que ustedes son muy observantes de las reglas de la orden. Es muy duro perder una hija así. No va a perder a Juanita. Al contrario. Creo que mi mamá sabe más de mí que de mi hermana Chela. ¿Su hermana viene a verla? Algunas veces. ¿Don Miguel ya dio el permiso? No sabe nada todavía. Tampoco los hermanos de Juanita. Va a ser muy duro para ellos. Al principio sí, pero después se acostumbrarán. No sé si voy a poder acostumbrarme a ver a la Juanita detrás de las rejas. No están puestas porque estemos prisioneras. Acá adentro nos sentimos muy libres. Las rejas, los velos sobre la cara y el torno son signos externos de que pertenecemos solamente a Dios. La oración es nuestra única razón de ser. Por eso tenemos 2 horas diarias de meditación. Y también recitamos el oficio divino, que está compuesto de los salmos de alabanza al Señor. Llaman a vísperas. Vaya a la capilla y después vuelva al locutorio para que sigamos conversando. He pensado que su nombre sea Teresa de Jesús.
Gentibus della duce revelasti, concede propitius, ut quiam te ex fide cognovimus, usque ad contemplandam, especiem tue celsitudinis perducamus. Y estuve allí desde las 3 hasta las 5:30. El sacrificio de una carmelita no es muy conocido. En el Carmelo no hay niñas, no hay estudio, ni ninguna criatura que pueda distraerla de su pena. Sufre solas y aún a veces le falta lo necesario. ¿No crees, Elena, que esta vida encierra la mayor perfección? Sí, Juanita. Pero cada una tiene su camino. Y yo voy a ser monja del Sagrado Corazón. Bueno, ¿y ahí terminó la visita? No. Después llamaron a mi mamá a tomar once. Yo no quise y la Madre Angélica me dejó. Después, más tarde, llegó la Teresita Montes y dijo si no sería hora para la visita de vistas. Madre nuestra, ¿no sería bueno hacer hoy la visita de vistas? Si Juanita quiere. Por supuesto que sí. Pero no pensaba que aquí también se hicieran. Si en el mundo se reúne toda la familia del novio para conocer a la novia, ¿por qué no vamos a querer conocer nosotras a la nueva postulante? La Teresita Montes se lanzó por el convento para llamar a las demás monjas. Y cuando llegaron todas, corrieron el velo de la reja y pude verlas cara a cara. Debe ser impresionante. Yo al comienzo estaba un poco avergonzada, pero después, nada, era una cotorra. Son encantadoras, tan sin etiqueta. Pensar que va a ser un mes desde que fui. Cuando miro a los míos me digo, falta tan poco para dejarlos. ¿Tu papá lo sabe? No, todavía no. Le escribiré desde Santiago para pedirle permiso. Y cada día hay más casos de tifus y de gripe. Mi mamá y otras señoras pasan días enteros recorriendo hospitales y conventillos. Me gustaría hacer algo para ayudar. Te van a decir lo mismo que a mí, que esos no son lugares para jovencitas de mi edad. ¿Y te vas con nosotras al campo? No sé, me queda tan poco tiempo en esta casa. Cierto. Mamá, ¿puedo acompañarlas? Por ningún motivo. Esos no son lugares para jovencitas de tu edad. Estas son las últimas sábanas, señora. Déjelas en el auto, María, por favor. Sí, misa Julia. Bueno, creo que ya podemos irnos. Tu hermana debe estar esperándonos en el hospital. Adiós. Thank you.
sé qué le ha dado a tu mamá por andar metida en los hospitales. Y la Juanita que se lo pasa en su dormitorio. ¿Y qué hace? Lo mismo que ha estado haciendo todos estos días. Y con las epidemias que hay, yo no sé para qué tu mamá anda exponiéndose. Yo me lo paso encerrada todo el año y me aburro sin entretención. Rebeca, anda a acompañar al nanito. No te preocupes, ya me cambié. Estoy desinfectada de la cabeza a los pies. ¿Podrías acompañarnos? Hay tanto que hacer. Oh. Lucía, tú no deberías hacerle tanto caso a tu hermana. Vamos a terminar todos contagiados. No sé, esas pobres monjas de la caridad, ¿cómo todavía se mantienen en pie? Cuéntaselo a la Juanita para que vea que se necesitan monjas útiles. Para mí las carmelitas no son inútiles. Tres pantalones de hombre, tres faldas, tres camisas de hombre, golpeen esa puerta de allá. En el carro, por favor. Tire la ropa vieja, por favor. No va a alcanzar la ropa. No hay que darles más que lo imprescindible. Esto es horrible. Menos mal que la niña se va la próxima semana al campo. Si mi mamá hubiera hablado con las monjas, a lo mejor me habrían dejado ir contigo al campo. Mejor así, Rebeca, para que nos vayamos acostumbrando a estar separadas. Siempre te vas el 7 de mayo. ¿Sí? ¿Por qué no esperas hasta después de las vacaciones de invierno? Así podríamos estar un tiempo juntas. Te escribiré apenas llegue a Cunaco. Claro, y así yo me enfermo de la envidia pensando cómo tú te diviertes y yo me muero del aburrimiento en el internado. Hace tiempo. Yo también sé manejar, pero a mí no me dejan.
¿Recuerdas cuando soñábamos con ser carmelita? Sí, parecía tan imposible. ¿Y ahora vas a hacerlo de verdad? ¿Podrás acostumbrarte a tanta soledad? La soledad creo que no me cansará. Siempre la busco. ¿Sabían que a Miguel le ha dado por hacer teatro? Tu sobrino no tiene remedio. ¿Y con quién hace teatro? Marta Petit, Raúl Edwards, la Marcelo Claire, Rafael Frontaura. Son varios. ¿Y qué van a dar? No se lo pregunté. Los hombres de esta familia. Quiero hablarles de la Juanita. Tengo algo que decirles. ¿Es cierto que te vas a hacer monja? ¿Y tú cómo lo sabes? Mi mamá se lo está diciendo a la Lucita y a la tía Juanita en el comedor. ¿Es cierto? Sí. ¿Por qué? Siempre he buscado la felicidad por todas partes. He soñado con ser muy rica, pero he visto que los ricos de la noche a la mañana se vuelven pobres. Como mi papá. He buscado la felicidad, Nanito, y solo en Dios mi corazón ha descansado. Por eso me hago monja. ¿Para descansar? No, para hacer muchas cosas con mi oración por todos ustedes. ¿Entiendes? ¿Le mandaste la carta a tu papá pidiéndole permiso? La mandaré mañana. ¿Estás contenta? Contenta no es la palabra, mamá. Anteayer volví del fondo de mi tía. Y hoy le mandé la carta a mi papá. ¿Cómo se siente, Juanita? No se imagina la agonía horrible que experimento en mi corazón. Pero la oculto enteramente. ¿Y no le anima a pensar que quedan menos de 2 meses para que sea carmelita? No siento atractivo natural por el Carmelo. Voy ahí con mi voluntad y sin nada más que Dios en que apoyarme. En fin, el sábado mi papá recibirá la carta y se decidirá todo. Tonight on Life on the Rock. How can one remain chaste when constantly bombarded with temptations? Glorious Virgin Mary, Queen of Carmel, Mother of God and of poor sinners, special protectress of all who wear thy holy scapular, I ask thee to obtain for me the pardon of my sins, amendment of my life, salvation of my soul, comfort in my suffering, and particularly the grace I now ask.
God's vision of human love is everything that the human heart longs for. If I couldn't even respect my own body, how was he supposed to respect it? Modesty, chastity, dating. Join Jason and Kristalina Evert for a lively and frank discussion of the issues facing today's young Catholics. They're joined by a youth group eager to live life that is pleasing to God. The Pure Life, tonight at 10:30 p.m. Eastern on the Global Catholic Network, EWTN. ¿Pero por qué, Carmelita? Porque solo en Dios he encontrado un amor eterno. ¿Con qué agradecerle? ¿Cómo puedo pagarle sino con amor? Has estado tan poco en sociedad. Tal vez algún joven llegue a interesarte. Papacito, la sola idea de que algún día no pudiera quererme con el mismo entusiasmo o que pudiera morirse dejándome sola en las luchas de la vida me hace rechazar la idea de que casándome seré feliz. ¿De dónde viene todo esto? ¿Alguien te ha influenciado? Nadie. Desde chica amé mucho a la Santísima Virgen, a quien le confiaba todos mis asuntos. Cuando tuve apendicitis y creí que me moría, comprendí que el mundo era demasiado pequeño para mi alma inmortal, que solo con lo infinito podría saciarme, porque el mundo es limitado, mientras que siendo para Dios, mi alma no se cansaría de amarlo y contemplarlo. No puedo resignarme a la idea de no verte más. Comprendo que le va a costar, papacito. Sin embargo, es nuestro Señor quien me reclama. ¿Podrá negarme el permiso cuando Él no supo desde su cruz negarle ni una gota de su sangre? Usted es incapaz de negármelo, porque sé que nunca ha desechado ningún sacrificio por la felicidad de sus hijos. ¿Vamos a separarnos para siempre? No habrá separación posible entre usted y su hija. Los seres que se aman jamás se separan. Por eso, papacito, cuando usted se entregue al trabajo del campo, cuando se sienta fatigado y solo, sin tener en quién descansar, entonces le bastará trasladarse al pie del altar. Allá encontrará a su hija. No lo sé, Juanita. No lo sé. La Santísima Virgen será mi abogado. Ella sabrá mejor que yo hacerle comprender que la vida de oración y penitencia que deseo abrazar encierra para mí todo el ideal de felicidad en esta vida. No sé, Juanita. Dame un tiempo para pensarlo. ¡Ni pensarlo! ¡No! ¿Por qué no me lo dijiste antes? Sabía lo mucho que te iba a impresionar y quería ahorrarte lo más posible la pena que ibas a sentir. Tú más que nadie naciste para ser feliz. Es cierto. Desde muy niña he buscado la felicidad, pero solo veo su sombra. Dos o tres pololeos de sonrisas, tres idas al teatro, cuatro o cinco fiestas y ya conoces el mundo. Lucho, querido, si supieras toda la amargura que encuentro en todo lo que me rodea, ¿no te asombraría que buscara las paredes de un convento para vivir y pasar mi vida entera en oración? ¿Quieres escapar de la vida? Por supuesto que no. Quiero cumplir mi misión. No tuviste confianza en mí. Perdóname que no haya tenido el valor para decírtelo, pero fue exceso de cariño. Pocos hermanos existirán tan unidos como nosotros dos. ¿No puedes servir a ese Dios tuyo fuera de un convento?
Dios me quiere Carmelita. No puedo creer ni en la existencia ni en la bondad de un Dios que pide sacrificios tan abominables. No digas eso. Piensa qué desesperación habría embargado mi corazón al encontrar el vacío, la nada de las criaturas, si no hubiera conocido un ser capaz de saciarme y satisfacerme. ¿Cómo puedes abandonarnos? Perdóname toda la pena que con mi determinación te he causado. Perdóname tú. Sobre todo, piensa que esta vida es tan corta. Ya sabes que esta vida no es la vida. ¿Y don Miguel todavía no le contesta? No. ¿Y querrá? ¿Y por qué no iba a querer? Es no verla más. ¿Y cuando la señorita Clara se case, usted cree que sus padres la van a ver mucho? ¿Roma queda más lejos que los Andes, pues? No, no es lo mismo. ¿Y por qué no? Porque la Clarita se casa con un hombre de carne y hueso. Y por mucho que uno quiera a Dios, no lo ve. Y yo soy de esas que cree que para querer hay que mirar y tocar. Por eso que no es lo mismo, pues. Hoy día don Lucho tenía los ojos bien hinchados de tanto llorar. Para usted, señora. Vamos a tener que llevar luto por una semana. Dile a la Susana que vaya a mi dormitorio y saque plata del cofre para comprar unos 3 metros de género. Quiero que la Rosa le corte un vestido a la Juanita. Y que ella misma se lo cosa. Sí, señor. La señora me dijo que le comprara algo barato. Total, como usted no necesita ropa. Mamá, este es el género que trajo la Susana. Está bien. Llévaselo a la Rosa para que te lo corte. Deberías haber mirado el género. Juanita está lista. Sí, señora. Pero yo no la dejaría salir así, ¿eh? ¿Por qué no? Está bien, vamos. Supongo que los ensayos te habrán impedido ir al funeral de mi prima. Te dejé una nota anoche. Lo olvidé. Mamá, si mi papá le da permiso a la Juanita, usted se opondrá, ¿no es cierto?
No. Es una locura, no lo va a resistir. Sí lo va a resistir. Desde chica fue distinta a todos ustedes. Diferente. Hoy mismo, a propósito, la hice salir hecha un mamarracho para ver cómo reaccionaba. Y nada. Ni siquiera una protesta. ¿Y eso qué prueba? Que hay en ella una gracia única. Dios debe tener un propósito muy especial para Juanita. ¿Que solo puede cumplir en el Carmelo? Sí. Entonces no tenemos nada más que hablar. Me voy al campo. ¿No te vas a quedar al nacimiento del hijo de la Lucita? Lucho está aquí. Y ya que a él lo convencieron, a mí no me necesitan para nada. Además, mi papá está solo. Carmelita. Nunca va a resistir esa vida. Eso es. Quietecita, por favor. A la cuenta de tres. ¿Listo, ayudante? Listo. Uno, dos, tres. Muy bien. Una segunda. En posición, por favor. ¿Listo, ayudante? Listo. Uno, dos, tres. Eso es. Muy bien. Estamos listos, señor. Que ya no viviremos juntas, pero tú vivirás en Dios y yo también. Me da pena separarnos. Todo en Dios es indivisible y nosotras lo seremos también. Él nos llama por diferentes caminos, pero ¿qué importa si el término es Dios? Pero podrías haber entrado al Sagrado Corazón conmigo. Tengo por muy perfectas a las religiosas del Sagrado Corazón, pero por mi carácter y aptitudes creo que Dios quiere que sea Carmelita. Mi vida será el cielo. Viviré ya solo para Dios, en Dios y por Dios. Sin mezcla de criatura alguna. Ya solo me acordaré del mundo para rogar por él. Te ves impresionante con el velo negro. Me prestaron el hábito completo para la foto de recuerdo, pero van a tener que pasar más de 4 años para que pueda usar este velo negro. Neta, apúrate. Estoy nerviosa por la Lucita. El niño puede nacer en cualquier momento. ¡Soy tío! ¡Soy tío! ¡Soy tío! ¡Ya nació la guagua! Acaban de avisar. ¿Qué fue? Una niñita. ¡Qué lástima! Menos mal que Dios me escuchó y la señorita Juanita va a poder conocer a su sobrina. ¿Y cómo se va a llamar? La Juanita le dice Lucecita. ¿Cómo es que viniste? Me costó convencerlo, pero tenía que venir a conocer a su sobrina. ¿Te vuelves hoy al campo con mi papá? No, me quedaré unos días. La Lucecita es una niña preciosa, ¿verdad, Lucho? Sí. ¿No vas a comerte el postre? No tengo ganas. Papacito, ¿puedo hablar con usted? No me ha dicho nada, papacito. Papá.
Si esa es la voluntad de Dios y tu felicidad, yo no me pongo. Papito. ¿Cuándo quieres irte? El 7 de mayo. ¿Tan pronto? Hazlo como tú quieras. This week on The Abundant Life, our guest is Father Andrew Apostoli, and he's going to be talking with us about stepping stones to virtue, how we can live our life according to the laws of God and experience grace and abundance. The whole virtue of hope is based on the fact that God has made us promises, yes, and that He is faithful to those promises. Se nos va la señorita Juanita. Don Miguel ya le dio el permiso ya. Dios quiera que no tengamos que lamentarlo más tarde. Hay un verdadero temporal. ¿Qué haces? Deshacerme en cosas inútiles. No rompas nada, por favor. Yo lo haré después. ¿Qué vas a hacer con tus diarios? La Rebeca me los pidió, pero voy a romperlos. No, déjame a mí. Cuando tú no estés, yo veré qué conservo y qué destruyo. Son cosas tan íntimas que no me gustaría que nadie las leyera. Me hará bien tener algo tuyo siempre cerca cuando te vayas. Pero no los leeré. Te lo prometo. Así es que no te vas a quedar en Santiago. No. ¿Y tus ensayos del voto femenino? Pueden esperar unos días. Entonces me gustaría que te llevaras al nanito al campo. No quiero que esté aquí cuando se vaya la Juanita. La Rebeca tampoco va a estar. Las monjas le dieron permiso para que viniera a despedirse. Y cada cierto tiempo vas al salón y ofreces la torta y el licor. Es suavecito como para señorita. Mm. Y lo que te pida, me vienes a avisar. ¿Y usted cree que va a venir alguien con este temporal que se nos vino encima? ¿Y tu marido no te va a acompañar? No. ¿Y tus hijos? Miguel va a llevar al nanito al campo. Lucho y la Rebeca nos acompañarán. Mandaré el auto a buscarlos. Yo también voy. Por lo menos hasta la estación. Sola. ¿Te has fijado, Julia, lo cobarde que son los hombres? Para Lucho va a ser un gran sacrificio ir a los Andes. ¿Qué se habrá quedado haciendo la Clarita? Supongo que siempre supe que ibas a ser monja. No sé si es un cumplido o un insulto. Pero que no vaya a estar para mi casamiento, tampoco tú vas a estar para el mío. Pensar que no te voy a ver nunca más. Así te dejo un buen recuerdo. Yo no sé cómo puedes estar tan tranquila y de buen humor para bromas. Yo me caso en junio y no puedo más con los nervios. Apenas llegue a Roma, voy a obligar a Ramiro para que consiga un permiso del Papa Benedicto XV para poder entrar a visitarte la clausura.
pobre Carmen de Castro quedó tan descompuesta después de despedirse de la Juanita que la Chela Monte la tuvo que acompañar a su casa. Elena, que vayas tú. Yo creo que nunca nadie debería despedirse de nadie. Voy a pedirte un favor inmenso. Lo que quieras. No dejes desamparada a la Rebeca. Se va a quedar sola. Te lo prometo. Bueno, nos vamos. Con este tiempo es un peligro andar por las calles. Así que en 2 días más se acaba todo. Al contrario. Empieza todo. Ay, mijita, no sé. Pero tú eres como tu mamá, que nunca me ha hecho caso en nada. Nos vemos en la estación. Lucho. ¿Viniste? Y con esta lluvia. Vamos, estamos atrasadas. Nos vemos. Adiós. Es demasiado joven. La edad que tenía su mamá cuando se casó. No es lo mismo. Casarse es lo normal. Yo no me casé. ¿Necesita algo más? ¿Miguel salió? Sí. Anda como arrancándose de esta casa. Perdóname todo lo que te he hecho sufrir. ¿Qué tengo yo que perdonarte a ti, Juanita? Siento por ti al mismo tiempo que mucho cariño, mucha compasión. ¿Por qué compasión? Comprendo que sufres, aunque tú nunca me lo hayas dicho. ¿Por qué iba a sufrir? Tienes el alma destrozada, Miguel. Muchas veces he querido penetrar hasta esa herida. Pero tu carácter reservado me lo ha ocultado. Juanita. Quizá no quieras escuchar los consejos de una monja. No. No quiero. Monja seré, pero siempre tendré corazón de hermana para ti. Prométeme que todos los días vas a rezar un Ave María a la Santísima Virgen para que te dé la salvación. Y este crucifijo lo conservarás y llevarás siempre contigo como recuerdo de tu hermana. Lo prometo. Te lo prometo. Que mi papá está solo. Yo quería ir a dejarla a los Andes. No, así es mejor. ¿Por qué? En el tren te explico. Vamos.
Llueve a cántaros. ¿Cómo está mi hermanita? Bien. ¿Sabías que la madre Tagli y la madre Serrano se fueron a Roma a tomar la cruz? Me lo contó la madre izquierda cuando fui a despedirme de ella. Juanita, yo no... no sé si voy a poder soportarlo. Dios te va a dar valor para todo. Todos vamos a necesitar un traguito de toronjil cuyano para los nervios. Y todavía queda lo peor. Yo por eso prefiero quedarme aquí en vez de ir a dejarla. Quiero pedirles perdón por todo lo malo que pueda haberles hecho. Nosotras no tenemos nada que perdonarle, señorita. Nada. Al contrario. Al contrario. Why are you important to EWTN's mission? God has a plan to bring EWTN to the area. He calls each one of us. We're like foot soldiers. How can you make a difference? We got everyone involved. People really help. And a lot of prayer and fasting and in front of the Blessed Sacrament, which is truly our power to go and move mountains. What are the EWTN media missionaries? We're helping Mother Angelica. She's done an awesome job of building this station. We're just helping to spread her word. The purpose of EWTN's Media Missionaries Apostolate is to offer a unique opportunity for volunteers to create awareness of EWTN in parishes and communities across the United States. It gives more fruit and more satisfaction than the little bit of time it takes. In Mark chapter 16, verse 15, Jesus commanded us to go into the whole world and proclaim the good news to all creation. When people tune in to EWTN, they see something they've never seen. It's not anything like anything else out there. They encounter Jesus. How will you answer our Lord's command and respond to the late John Paul II's call for a new evangelization? With as little as 10 minutes a month, you can make a difference. Contact us today through our website or by calling area code 205-795-5771. Find out how easy it is to join the EWTN Media Missionaries. Spread the word. Next time on Mother Angelica Live Classics, the many women in Scripture can bring us closer to the Lord.
Mother explains that, like the woman with the alabaster jar, we should approach Jesus without fear and place our trust in him instead. That's on the next Mother Angelica Live Classics. Pero desconfiada la lucecita. Cada cierto tiempo me miraba como reconociéndome. Juanita, siento tanto no poder ir a dejarte. Pero quiero volver mañana mismo al campo. Chiro ya ha estado demasiado tiempo solo. No ha parado de llover ni un momento. Y ese viento me tiene loca. ¿Me vas a escribir? Cada vez que pueda. ¿No te sorprende ser la mamá de la lucecita? No, ¿por qué? Es un misterio tan grande el don de la vida. Lo guardé para usted la despedida de su hermana. Mucha gente. Una romería de gente. La señorita Juanita se fue despidiendo de cada una en su dormitorio. ¿Y para qué decir nada del llanterío? La Juanita dijo que me iba a dejar sus diarios. Yo le juré que no los iba a leer, pero se los dejó a mi mamá. Así la señora va a tener un recuerdo. Lucho, no te quedes aquí solo. No le importa irse. ¿De qué hablas? Tan cariñosa, tan regalona, y se va sin una lágrima. ¿Tú crees que no tiene el corazón destrozado? ¿A dónde vas? No sé, a cualquier parte. Da lo mismo. Bueno, me voy a acostar. Le dijiste a la Feli que me despertara mañana a las 5. ¿Tú crees que alguien va a poder dormir en esta casa hoy? ¿Yo? Me parece muy bien. Duerme. Descansa. Mañana va a ser un largo día. De esta manera, mi mamá no te permitirá ir a acompañarme a los Andes.